avanzamos poquito a poquito más. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Bien, Dios los bendiga, jóvenes. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar inicio a esta campaña juvenil conquistando el siguiente nivel. Los cielos sufren violencia y solamente los valientes lo arrebatan.
ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? ¿Los demás qué dicen? Y no importa que sea un barrio, una colonia, sea una residencial. No importa que sea a la orilla de la playa o en una colina. Hace poco estaba en un campamento en una montaña, cuando fueron al campamento. Y ya estábamos cantando y adorando al Señor y proclamando que Jesucristo es Rey por siempre, por los siglos de los siglos. ¿Cuánto creen eso? Que Él reina por siempre. ¡Dale un buen aplauso!
Ese es el día para ti, el regalo más grande. Estás engañado y no tienes salida. Yo
te pide, hombre, vive y entrégame todo lo que te voy a pedir. Dame tus problemas, tus sufrimientos. Quiero que eches en la bolsa ya todos sus lamentos. Yo romperé tus cadenas. Solo tengo una vida sencilla. Quiero lo que traes en tu alma y no en tu bolsillo. Y como me lo has entregado todo, no morirás. No moriré. No morirás eternamente, vivirás. Porque tus problemas ahora son míos. Dime, ¿te sientes asustado con el desafío? Muévete de aquí y te pierdes. Estás encañonado y no tienes salida. Yo puedo dejar que te vayas, pero te aseguro perderás tu vida. Muévete de aquí y te pierdes. Estás encañonado y no tienes salida. Yo puedo dejar que te vayas, pero te aseguro perderás tu vida. ¿Cómo te sientes? Me parece que usted está loco, man. Si no te he quitado la vida es porque te amo. Nunca estarás solo, siempre yo estaré contigo. Desde hoy en adelante seré tu mejor amigo. ¿Por qué está aquí? Para cuidarte, pues vendrán unas personas a asaltarte y matarte. Por eso tuve que actuar con destreza, pues tu madre es cristiana y tú eres lo de la promesa. Perdón por presentarte en este callejón. Mi intención no fue hacer que se mojara tu pantalón. Ahora me voy. ¿Y qué es lo que usted deja a mi lado? No era una pistola, era un paquete de tratados. De tu presencia, pero en tu corazón estaré. ¿Eres Jesús? Soy el asaltante. Eres un tipo imparable. Como buena tierra,
para que tu semilla sea sembrada en nuestras vidas. Oramos por la vida de cada joven, de cada muchacho, de cada señorita que en este lugar está. Oramos para que algo ocurra en su espíritu. Oramos para que algo ocurra en su corazón. Oramos para que tú te manifiestes con gloria y con poder, y que levantes de aquí hombres y mujeres que puedan cambiar el entorno que les rodea. Señor, háblanos. Que algo se enciende en el corazón de los jóvenes, que algo en el espíritu de sus vidas se pueda activar esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tomen su asiento hoy. Usted y yo tenemos que venir preparados y dispuestos para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Este es el tiempo donde Dios está buscando hombres y mujeres a quienes Dios utilizar de una manera maravillosamente sobrenatural. Resulta ser que en los tiempos difíciles y en los tiempos caóticos, siempre Dios se vale de personas aparentemente relegadas por la sociedad, de personas que son ignoradas, de personas que a lo mejor son los despreciados de la época, pero con esos despreciados de la época, con esos relegados, con esos buenos para nada de la sociedad, son los que Dios se vale para hacer cosas grandes y cosas poderosas. Yo no sé cuántos de nosotros en alguna ocasión podemos ver a través de la palabra del Señor y quizás identificarnos un poquito con lo que es la vida de este individuo llamado Jefté. Resulta ser que en el tiempo donde Jefté se desenvuelve, es una época, en la época de los jueces, donde el pueblo se depravaba, donde el pueblo se olvidaba de Dios, donde el pueblo se iba detrás de otras cosas, y en medio de los momentos difíciles, el pueblo clamaba y Dios levantaba un libertador. Pues resulta que en la mente, en los propósitos de Dios, estaba Jefté. Pero al inicio de la vida de Jefté, las cosas no fueron muy buenas. ¿Están acá? En el inicio de la vida de Jefté, las cosas no fueron muy buenas. Es más, la familia de Jefté no era la mejor de la colonia, no era la mejor del pasaje, no era la mejor de la cuadra, no era la mejor familia del edificio, la familia de Jefté. ¿Están acá? No era quizás la familia que todo joven hubiera querido tener, que todo muchacho hubiera querido tener. Era una familia disfuncional que tenía. ¿Jefté era hijo de quién? ¿Y su papá? Era un birrión, tu hermano. ¿Aló? ¿Están acá? ¿Cómo bajar, pastor? No soy como el dicho Nuevo Horizonte que ha dado vuelta en el aire, ¿verdad? Pero con ella me sirve la pata. ¿Ah? La palabra del Señor dice lo siguiente. Voy a traer mi Biblia por acá, antes que se la coma la planta. Por cierto, ¿vieron la foto que puse hoy? ¿No? No, a la hora que estaba en el Facebook, usted estaba orando, ¿verdad? Sí, ustedes estaban clamando por esta vigilia. No, no vieron la foto que puse. Yo soy vieja escuela. Tengo un Nintendo y tengo unos buenísimos juegos ahí. Y todavía funciona. Tengo la clave de compra también para las 100 vidas. Oiga, resulta ser que para Jefté no fue fácil. No fue fácil desenvolverse en aquel mundo. No fue fácil desenvolverse en esa sociedad. Porque todo el mundo le señalaba posiblemente, ay, el hijo de la... El peligro de ella. Y dice la escritura, Jefté era, Jefté Galadita, ¿cómo era? Era esforzado y valeroso, y da unas características. ¿Qué currículum más bonito el que tenía Jefté? Era el hijo de la ramera, y era el hijo de el birriondo. Yo creo que Jefté era de aquellos que se avergonzaba de sus orígenes, se avergonzaba de la familia donde estaba, se avergonzaba de la mamá que tenía y del padre que lo había pegado. Era uno de esos salvadoreños, como muchos de nosotros que hemos crecido en lugares disfuncionales, de esos salvadoreños que a lo mejor decidimos buscar otros horizontes, buscar otras alturas, buscar otro tipo de cosas con tal de no estar en la casa, porque para variar, a Jefté lo echaron de la casa. O sea, la vida de este tipo no fue una vida tan fácil.
La vida de este tipo no fue una vida tan de telenovela, tan bonita. Le tronó, la vio difícil, la vio dura. Pero esos momentos duros un día te van a servir para al final decirle a la gente: si yo pude, también tú vas a poder. Porque en el Señor todo lo podemos. Porque Él nos fortalece. La vida de Jefe no era la mejor. Su familia no era la mejor. Era hijo de una señora ramera y de un padre, de un hombre que andaba ahí por la vida pegando hijos a diestra y siniestra. De esos que conocen gente por el Facebook, se quedan de ver en Metrocentro y trozo de señora la que conoció. La foto de perfil era una cosa y la realidad era otra. Bueno, y usted que no la de perfil, sí, pero ahí cuando yo tenía 17 años y yo ya de 40 ya no. De milagro la cosa. Entonces, así es el asunto. Así es la cosa. Y cuando este jefe en su casa, imagínese jefe en la escuela, jefe en el colegio, Jefté con sus amigos, medio mundo sabía que Jefté, las cosas en la casa no pintaban bien, pero tampoco era excusa para Jefté ser un bueno para nada. No era excusa para decir: ah, es que como mi mamá es una loca, yo voy a ser loco. Mi papá es un borracho, yo voy a ser borracho. No era excusa para decir: es que mi padre es un drogo, yo voy a ser un drogo. No, es que Jefté tenía algo que no te está en la genética, sino en el carácter. Que este muchacho tenía, diga conmigo: potencial. Las cosas que vivía habían opacado el potencial que este tenía, ese potencial que en un momento de la vida, porque no solamente vivió en una casa donde todos ya conocemos, sino que un día su papá se puso a tener más hijos y la escritura dice lo siguiente: Jefté Galadite, esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad, ¿qué pasó? Le dio hijos. Y cuando estos crecieron, comenzaron a ver mal. Le dijeron: andate, calle, querés, calle, te vamos a dar. Y muchos terminaron en la calle porque te botaron de la casa. Porque no había una mamá ahí que se plantara. Porque no había un papá, porque todo el tiempo el hombre estaba borracho. Quizás andaba en los bailes del centro. Hay gente que va a los bailes del centro todavía. Déjanos ir. Imagínense qué bailongo, hermano. No, hombre, qué baile es eso del centro. Qué barbaridad. De plano, hermano. Y usted nunca ha pasado por San José, hermano. Hay que tener valor para entrar a cervecería, hermano. Y dice la palabra, que cuando sus hermanos comenzaron a crecer, aquel individuo que desde pequeñito se la vio difícil, ahora se le suma el desprecio de los suyos. Se supone que los tuyos son los que te van a apoyar. Se supone que tu casa es la que te va a dar el soporte. Pero no fue así. Fue al contrario. Lejos de decirle: Jefté, te vamos a ayudar, lo comenzaron a hacer a un lado, lo comenzaron a separar, lo comenzaron a marginar, lo comenzaron a hacer a la orilla. Y este Jefté, cuidado ahí, porque de repente hay sentimientos y emociones que se apoderan del corazón del individuo, que no permiten que veamos más allá de nuestra nariz. Este tipo lo corrieron de su casa, no fue sencillo, no se la vio fácil. Muchos de los que están acá tienen una historia que contar, y me atrevo a decir que muchos de los que estamos acá tenemos una historia peor que la de Jefté. Pero alabado sea Dios, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, son todos Jehová que te cogerá. La vida para muchos no ha sido fácil, y para muchos otros hoy en día también.
se la ven difícil y peor que Jefté. Jefté por lo menos fue producto de una noche loca, algunos quizás fueron producto de una violación o de tantas cosas. Pero eso no quiere decir que el potencial que Dios puso dentro de ti se opacó. Eso no significa que tú vas a tener que tomar el mismo camino que mamá o el mismo camino que papá. La Biblia nos enseña que este individuo fue relegado, lo echaron de la casa, mataron sus sueños, terminaron con las ilusiones, terminaron con el deseo de que este joven que alguna vez visualizó ser un profesional, se terminó, se frustró todo, se le vino el suelo, se le vino el mundo abajo y salió huyendo. Y cuando salió huyendo, dice la Escritura, ¿qué dice después la Escritura? ¿Qué dice? ¿Lo echaron? ¿Usted nunca lo han echado de algún lugar? ¿Ah? Es bien feo que te echen. A mí me han echado un par de veces de varios lados. ¿Y sabes qué es lo bueno? Regresar con la cabeza en alto, porque Dios es tu roca. ¡Gloria! ¡Escudo! ¡Aleluya! Que saquen tus cositas, eso es achicado. Pero cuando Dios te trae de gloria en gloria y de poder en poder, nadie puede negar que hay algo de Dios dentro de tu vida. Lo que yo quiero decirte es el proceso entre la casa y en el momento donde Dios te va a dar la oportunidad. Están acá. Se fue a tierra de todo y ahí comienzan las cosas, y ahí es donde tú comienzas, ojo, y ahí es donde tú y yo podemos perdernos en el proceso. Están acá. Dice que se fue a tierra de todo. ¿Y qué pasó en tierra de todo? ¿Ah? Y comenzó a juntarse con un tipo de gente que lejos de sumar te restaba. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esto y tu vida? Que aquí hay vidas extras y en esta solamente tienes una oportunidad. ¿Estás acá? Pastor, pero aquí hay hongos. También aquí, pero en las papas. Ay, esa es otra cuestión. Eso es otro asunto, déjelo para otro día. La diferencia es que este tipo quiebra ladrillos y no le pasa nada. Y este tipo se come las plantas y no le pasa nada. Y uno de... Bueno, en esa época el Nintendo era bonito, ¿verdad? Sobre todo cuando le tocaba a usted que le dieran el control número 2, hermano, y una gran cola. Y lo más triste es que cuando su turno llegaba, el dueño del Nintendo tocaba la fuente y decía, ya está bien caliente, dice mi mamá que hay que guardarlo, ah, desgraciadamente, y me tocaba a mí. Por eso ya grande me compré un Nintendo. Están acá. Y me compré los juegos que yo quería. Y no los compré ni a 5 ni a 10 pesos, porque a Dios los devuelvo para que me bajen. Los compré a Cora. En el Libertad. Y ese día que fui a comprar los volados a Libertad, me dio una bolsa negra también por si. Pues sí, pues la tío, la verdad, con una taja de limón ya de un solo. Solo. Y esa es la diferencia entre el Mario y tu vida. Que en la vida tú no tienes vidas extras. Solo tienes una oportunidad. Y entre la casa y la oportunidad, lo de medio, lo que tú vas a decidir, tú decides si te pierdes o tú decides si avanzas al siguiente nivel. Porque en ese momento cuando no tengo
tengo papá, no tengo mamá, en mi casa no a nadie le intereso. Si voy a la escuela, si me matriculo, si hago lo otro, como nadie me presta atención, me voy con el primer loco que me hable bonito, me dejo pegar un cipote con tal de irme para la casa y andar rebotando de mesón en mesón. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes con qué tipo de gente se asoció este individuo? ¿Con qué gente? ¡Ah! ¡Qué cachada, hermano! El tipo quería, el tipo no podía hacer nada y se junta con gente que tampoco sabe hacer nada. ¿Están acá? Los que no saben hacer nada. No. ¿Están acá? Muy bien. Se topa con gente ociosa. Se topa con gente mafiosa. Se topa con gente sin sueños. Con gente que estaba quizás como él. Que no el miedo. Que el odio hacia la sociedad. El odio hacia la mujer que lo abandonó. El odio hacia el hombre que lo abandonó. El odio hacia los hermanos que lo traicionaron. Había capturado su corazón. Y cuando tú te llenas de odio, puedes tener muchísimas habilidades. Pero tus habilidades y tus cosas buenas son opacadas por la maldad. Por eso es que nosotros vemos hoy en día gente con un tremendo futuro, con un gran potencial, esclavizados por el odio que habita en su corazón. Las cosas de la vida han servido para que muchos vayan de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Pero no te olvides que dentro de lo que Dios, el caparazón ese que tú cargas, Dios ha puesto algo que en este tiempo y esta sociedad se necesita. Porque en el momento donde Jefté se desarrollaba, ahí en Israel se necesitaba de un líder, se necesitaba de alguien que se parara bonito, se necesitaba de alguien que sacara la cara por el Señor. Y sabes que lo mejor de todo, que después de un buen tiempo vienen las oportunidades donde tú decides o vivir con los ociosos o pasar al siguiente nivel. La Biblia nos enseña que Jefté fue visitado ahí en el texto que viene a continuación, versículo 4. Como dice el 4, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a qué. Si tú le crees a Dios, la misma gente que un día te dijo goodbye es la misma gente después que un día te va a necesitar para ayudar a Dios. Si tú le crees a Dios, si tú le crees a Dios, yo no sé, te corrieron, te echaron, te hicieron a un lado. Hoy que usted ya está viejo, apareció su papá y todavía dice, él es mi hijo. Claro, te ve todo un profesional, te ve que ya triunfaste. Esa es mi hija y hasta las fotos en el Facebook, vaya, agarra el plan, te dile. ¿Sara acá? En esa etapa de la vida es donde se pierden muchas cosas. Jefté comenzó a ganar fama, no por gusto lo fueron a buscar. No por gusto pensaron en Jefté, porque a pesar que estaba con los vagos, con los malos, tenía su liderazgo. ¿Están acá? Tenía su liderazgo. Era un tipo que valía la pena. Era alguien que manejaba gente. Era alguien que daba órdenes. Era alguien que realizaba muchas cosas. Y cuando hubo necesidad, ¿saben quién pensaron? En el ignorado, en el hijo de la prostituta, en el pueblo para nada. Pero hay un momento donde el pueblo para nada se hace importante, porque Dios es el que levanta su cabeza. Dios exalta a su día. Y dice la palabra que llegaron los ancianos de Galaad, fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob, y le dijeron a Jefté, ¿qué pasó? Aquí es donde quiero entender, de pasar al siguiente nivel. ¿Qué le dijeron los viejitos, los ancianos? Ven y será nuestro jefe. ¿Y con quién andaba Jefté? Los ociosos,
Y aquí estaban los viejitos que te decían, ven, y aquí vas a ser alguien. Ahí eres uno más del montón. Aquí vas a marcar la diferencia. Allá te sigue la derrota, la ruina, y todos los que están ahí están como tú estás. Aquí eres llamado a ser cabeza y no cola. Esa es la diferencia entre pasar de un nivel a otro nivel. Esa es la oportunidad de la vida de Jefté. Es que Dios siempre tiene un momento de honra para la gente que le cree a Dios. No importa cómo tú hayas venido al mundo, no importa cómo tú hayas comenzado, no importa si te dejaron abandonado en la puerta de la iglesia y ahora un niño, no interesa. Lo único que sé es que al que le cree al Señor, todo lo imposible se vuelve posible. La gloria postrera es mayor que la primera. Y es ahí donde esta noche yo quiero ponerte a pensar. O sigues con la misma gente, o atiendes la invitación de Dios de pararte y ser alguien, porque quién quita que esta sea la oportunidad y el trampolín de Dios para que despegue tu vida. ¿Quién quita que esta campaña Dios te revolucione, te agarre, te ponga nitro, te ponga todo lo que tenga para catapultarte a otro nivel? O con los ociosos, con los viejitos que decían, ¿cómo decían los ancianos? ¿Ah? ¿Ven y qué? ¿Será qué? ¡Wow! ¡Qué ofrecimiento! ¿No? ¿A quién de ustedes le gusta escalar? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que le gusta escalar y todo el asunto e ir de menos a más? Pues la vida se trata de eso. Pues tú no puedes quedarte como estabas el año 2015 en el mismo nivel espiritual. Tú no puedes quedarte, ¿verdad que estuvo bonito el campamento, muchachos? Pues no es cierto, Rudy. No, es la ¿verdad que estuvo tremendo el campamento? Lloraste, te consagraste. Diciembre, enero, han pasado unos cuantos días y quizás volviste con los mismos ociosos. Volviste a aceptar al mismo que habías eliminado del Facebook, pláticas que no te convienen en el WhatsApp, llamaditas calientes. Aló, 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 ¿están acá todavía? Aquí ya puso turbio el sermón. Aquí es donde le puso feo la cosa. Al principio ponías la Biblia, hoy pones hasta la pierna enseñando en las fotos, ¿están acá? Volvete a avanzar, retrocediste. Y no es así el asunto. Esto se trata de ir de gloria en gloria y de poder en poder. Nadie aplaudía. ¿Por qué? Porque retrocediste. Venías con un gran fuego. Lloraste frente de aquella, ¿cómo se llamaba la cosa del fuego? La fogata. Ya estoy senil. Enfrente de aquella fogata. Y todos postrados. Y qué bonito. Y gloria a Dios. Pero no, retrocedimos. En vez de avanzar, retrocedimos. Nos quedamos con los ociosos. Nos quedamos con los buenos para nada. Pero debes de entender algo. Aunque te rodee primera estupidez del año, sé cómo va a ser. Entiendo por qué él se deja manipular a la gente, hermano. ¿Están acá? Y conmigo, yo no soy parte. Wow. Dí conmigo, yo no soy parte del montón. O decides con los ociosos o con la gente que te viene a buscar. Y esta noche puede ser la oportunidad de Dios para tu vida. Si tú la desaprovechas, alguien va a estar queriendo capturar ese momento, porque siempre hay alguno que quiere ir de menos a más. Ahí estaba aquella lucha entre, pero es que son mis amigos, ¿verdad que me quiero comer como comimos en el campamento? ¿Ah? Peor es estar en la Bartolina, fíjense. Amén. La cena de gala, que ya le era esa cosa, hermano, en la grama. ¿Ah?
cena de gala y en la grada, hermano. Y uno comiendo y lo que no son pocos ahí arriba, hermano, que gala era esa cosa. Pero la cena de gala era lo mejorcito que teníamos. Imagínese estar así, imagínate estar peor. El problema es que en vez de avanzar retrocedimos. Antes leías la Biblia, ya ni la traes. ¿Estás acá? No faltas a la iglesia, pero ni oras, es que has retrocedido, aunque estés metido aquí adentro. ¿Están acá todavía? Tú no puedes quedarte ahí. Si tú quieres ser alguien en la vida, tú debes de tomar decisiones, pero para allá. Ese lo voy a pensar, ese después no, no funciona, no sirve. Esas lágrimas de cocodrilo no sirven. A Dios le gusta la gente plantada, la gente de carácter y la gente de decisiones. Llega lejos. Pero no, no somos así. Este hubiera dicho, mi mamá es una loca, mi tata también, yo también. Pero eso es una excusa que las cosas en el hogar estén mal. Muchos de nosotros no nacimos con papá y con mamá, y Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, y por eso hoy somos lo que somos, gracias a la misericordia del Señor. Usted hubiera dicho, no, yo me quedo con ellos, yo me quedo aquí, yo me quedo con los ociosos. ¿Y qué van a hacer? Nada. ¿Y él quién es? Mi ayudante. Estaba con esa gente. Y discúlpame, a lo mejor si te sientes ofendido, el mundo te trata a patadas y no dices nada. El mundo te trata peor. Dice la palabra, ahora estaba acá, lo vienen a llamar. Ese es el momento de la honra, donde los que un día te despreciaron, ahora te vuelves. No, lo necesitamos. Pero ¿sabes qué puede impedir esta noche? El pasar de aquí allá, las raíces de amargura y los sentimientos que tenemos aquí guardaditos. Porque a usted se le salió, que no fueron ustedes los que me echaron, se le salió la raíz de amargura, se le salió la espinita que tenía clavada. Porque muchos de nosotros, ay, el día que yo me lo encuentre, le voy a decir su par de cosas. El día que yo lo vea, ay, ese día ya hasta le va en el dedo, hermano. Y esa raíz de amargura es la que impide que muchos despeguen el vuelo. Porque todo el tiempo están diciendo, es que mi tata, es que mi nana, es que mis hermanos. ¿Saben cuánta gente resentida hay en las iglesias que no reciben nada? Porque no son libres y sanos en su corazón. Porque siempre tienen resentimiento a que me quitaron un ministerio, me quitaron el privilegio. Es que no me dan chance. Si no te dan chance, ábrete camino, pero pasa a otro nivel. Y sacó la raíz de amargura el muchacho. Él dijo, hoy sí voy a sacar la reina amargura. Y qué bueno que la haya sacado, porque esto ahora estará ahí. Dice la palabra, y vinieron los ancianos. Versículo, ¿en qué versículo estoy? 6. Y dijeron a Jefté, ven, ¿ven y qué? Entre ser jefe, andar con los babos. ¿Cómo la ve, Juan? ¿Cómo la ve? ¿Ah? ¿Quiere seguir en la cocina o quiere ser el gerente? ¿Cómo la ve? ¿Quiere vivir rebotando por la vida o quieres que el Señor te corona de gloria? Algunos se sienten todos así porque no somos la gran cosa, no vestimos bien, no tenemos el físico correcto, no vamos con la onda de la moda. No le compraron el estreno que usted quería, le trabaron un pantalón de corduroy y de repente uno, a lo mejor el pelo no lo plancharon, no había que plancharlo, en vez de alisarlo con una Remington le trabaron rulo, toda la cosa. Y mire, en serio, porque algunos se sienten todos así, y algunas mujeres se sienten, es que yo quizás no soy la mejor, no soy bonita, no tengo el gran físico, no soy la popular. Era también, así como Jefté, relegados, pero mira, mi amada hermana, no se te olvide, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
Algunas de las que están acá quieren un loco. Entonces comienza a tomar decisiones hoy si quieres pasar a otro nivel. O con los ociosos, o se da alguien acá. Porque Dios siempre te va a brindar una oportunidad. Dios nunca deja pasar por alto las injusticias. Con Jefté habían cometido una injusticia. El bicho no había tenido culpa de que el papá y la mamá hayan andado vacilando. El cipote nada que ver. Pero Dios en una injusticia se aparece. Ahora es la decisión de cada quien tomar una determinación. O me quedo acá, o me voy acá. Aquí no soy nadie. Aquí valgo la sangre del cordero. Y le dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe. Ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad. Y ahí sacó la espina que tenía. ¿Me ven el teclado, Dani, por favor? Gracias. Y ahí sacó la espinita que tenía. Esos resentimientos ante ese papá, esa mamá, esos hermanos que nos dañamos. Esa gente que nos dañó, esa gente que me hizo mal, que me humillaron, me pisotearon, posiblemente a lo mejor así pudo haber sido. Fueron injustos conmigo, me echaron de la casa, me dejaron sin nada y terminé aquí en el mundo. No, 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 mentira. Nadie aventó a Jefté al alcohol. Él decidió andar con los ociosos. Ay, es que porque me siento decepcionado, me voy a drogar. Mentira, nadie lo aventó, él tomó la decisión. Pero cuando le vienen a decir, sé nuestro jefe, tú puedes cambiar de aquí a acá. Allá no eres nada, aquí eres algo. Allá te dicen chucho, perro, aquí te dicen hermano. ¿Vale? ¿Estás acá? Mi perro. No me dejo el lado. No, miren, la vieja escuela decíamos, compadre, ¿va? ¿Qué más decíamos? Compadre, pues, compadre, ¿va? Perro, chucho. ¿Cómo cambian las cosas, va? Nosotros somos de la generación que andaban las pesetas aquí, ¿ve? Y oían cuá, 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 ¿va? Si su abuelito hoy para Navidad estaba oyendo tierra rara y una gran invasión allá adentro y no salía. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Oyendo tierra rara. ¡Feliz año nuevo, mi nieto! No, abuelo, él es el 29 de diciembre. ¡No, vaya! ¡Pásame la yemo! Algo no sabe. Cosas que me han contado y cosas que he visto. A este no lo lanzaron con los ociosos. Él lo buscó. El estilo de vida que tú tengas, nadie te obligó a él. Tú lo buscaste. Tú lo buscaste. Como tú puedes decidir esta noche dejar esta vida por una mejor, donde puedes ser cabeza y no la cola. Donde puedes ser un hijo de Dios. Porque le dijeron, ven y líbranos. A pesar de todo lo malo que este había vivido, habían cualidades que el mundo no las puede borrar. Y aunque el diablo quiera humillarte, derrotarte, hay algo que no puede hacer, y es matar el propósito de Dios sobre tu vida. Ese no lo puede matar. Ese lo matas tú. Ese lo terminas tú. Cuando tú dices, no, yo mejor aquí me quedo. Pero voy a este punto que es el importante. Es necesario sacar las espinitas que tienes en el corazón. Porque tú puedes ser muy bueno para muchas cosas, para cantar, para predicar, para servir, maestro de escuela bíblica, para los dramas. Pero si pasas todo el tiempo echándole la culpa de lo que te sucede a tus padres, a los hermanos, al pastor, a la vida, tú nunca vas a avanzar. ¿Están acá? Por eso es que
que aquel gente aprovechó la oportunidad y dijo: hey, la debo ir. ¿Que no son ustedes los que me aborrecieron? ¿Que no son ustedes los que me echaron? ¿Que no son ustedes los que me dejaron marginados? Por eso te repito, si le crees a Dios y te agarras del Señor, la misma gente que un día te pisoteó es la misma gente que al siguiente día te va a estar diciendo: oh, yo sabía que tú tenías potencial. Yo sabía que tú te ibas a levantar. Yo sabía que Dios iba a hacer algo contigo. Y aunque te pisoteen, si tú sabes quién eres en el reino, aunque seas hijo de un loco o una loca, tú sabes que la genética de Dios corre por tus venas. Eres sellado por el Espíritu Santo de Dios. Hay algo que Dios ha puesto en ti y se llama poder por el Espíritu Santo de Dios. Pero necesitamos sacar esas raíces de amargura que no dejan avanzar. Algunos no le dieron el abrazo a sus parientes porque están dolidos, ardidos. Es que usted no me tolera. ¿Y cómo te voy a tolerar? Es el loco que anda de novio. Por eso yo les daba un consejo a los hermanos hoy para diciembre. Ese que anda detrás de la hija: vení, papá, dale el abrazo, vení, te voy a dar de comer en la casa. Eso sí, no te prometo sacarte de la colonia y ve cómo salí, papá. ¿No? Salí. ¿Y este de dónde viene? Este viene de por allá. Atravesaste vos solito el barrio Los Bordes, papá. Ahí ve cómo salí. Vení acá, aquí te voy a tener un gran pedazo de chompipollo. Dale el abrazo a mi hija. Eso sí, después de las 12 días, ahí ve cómo te vas. Yo no te voy a dejar. Santo remedio, hermano. ¿Y usted por qué me aprovechó? Santo remedio. La creación para el 2016, hermano. Invítelo, mira, yo te tengo una gran cena, vení para acá. ¿Y crees que no hay problema si llego a la Santa Marta? No, ahí te vas por el puente, ahí te vas, ahí, dale, ahí te vas ahí. Oye, no hay problema, no, hijo, bien comidito te voy a mandar. La regalo, padre de familia, ahí era la oportunidad. Entonces se sacó la espinita. Y cuando se sacó la espinita, sintió la libertad de poder dar el otro paso. Porque no puedes hacer la obra del Señor con aquel resentimiento y rencor en tu corazón. Termino, dice así. Versículo 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me haces volver para que peleen contra los hijos de Amón y Jehová les entregare delante de mí, ¿qué pasó? Se dijo vuestro cautivo y todavía se la creía. ¡Ey, de plano yo voy a ser alguien! Sí. Si tú le crees a Dios, tú puedes pasar de ser nada a ser un hijo de Dios. Si tú le crees al Señor. Pero yo sí, todo loco como estoy, en el proceso ahí donde voy a ir cambiando. En el proceso y con las prédicas te van a ir rebanando, pero te van a pegar una buena, porque hay que rebanar al pueblo. Pueblo que no se exhorta, le hacemos un daño porque lo hacemos aguado. ¿Están acá? Pero hay un montón de hermanos aguaditos en las iglesias. ¿Aló? Pero bien, sigamos aguados. Versículo 10. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en mí. Tú decides si te quedas igual o atiendes la voz de Dios esta noche. Tú decides si olvidas este mensaje, te vas a tu casita, te vas a la esquina, enciendes el cigarro, te estás con los amigos ahí chabacaneando todo y sigues mañana igual, o tú te decides por la invitación que Dios te hace esta noche. Porque una oportunidad es la que muchos están esperando para despegar vuelo. Una oportunidad es la que Dios te va a dar para revolucionar toda tu vida. Tanto así, pastor, tanto así,
de la noche a la mañana, Dios puede cambiarte la vida. Así le pasó a Jefté. De estar con los ociosos y los buenos para nada y sentirse amargado y vivir con aquella frustración, es que nadie nos quiere, nadie nos entiende, a ver la oportunidad que Dios le daba y le decía, acá puedes ser alguien, acá puedes liderar, acá puedes inspirar gente, allá eres uno más del montón, acá no eres parte del montón. Y Dios está buscando hoy en día, entre los jóvenes, entre los jóvenes, entre las señoritas, entre los caballeros, entre las mujeres, personas que quieran marcar la diferencia, personas que a pesar de su origen, ellos dicen, yo no seré como mi familia fue. Si en mi familia hubo borrachos, yo seré y marcaré la diferencia. Si en mi familia hubo gente que no se graduó, yo sí voy a ser el primero que va a marcar la diferencia. Si en mi familia hubo gente de mala reputación, por lo menos yo voy a ser el primero en abrir brecha de la generación que va a glorificar el nombre de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos, Dios. Tu nombre es por siempre y para siempre. Gracias. Porque tu fidelidad es grande. Porque nadie está contigo. Muchos de los que estamos acá fuimos alcanzados por el Señor. Un día tuvimos que tomar una decisión o seguir con la misma vida que llevábamos y ser un don nada, un don nadie, a elegirte por el Señor. Y ahora somos príncipes del Señor. Esta noche Dios quiere catapultar tu vida si tú lo crees. Solamente dale la oportunidad al Señor. Tú decides, o vives igual, o pasas a otro nivel de gloria. Esta noche yo hago la invitación, si alguien está acá y desea venir a los pies de Cristo, te invito a que vengas a los pies del Señor. Toma una decisión, hoy algo puede ocurrir en tu vida. Muchachos, yo no sé cómo haya sido tu inicio, pero la palabra del Señor dice, aunque tu inicio haya sido pequeño, tu postrer estrado vendrá a ser muy grande. Yo te invito a que vengas a los pies del Señor, en lo que adoramos y decimos tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Vamos, vamos a hacer un llamado a ti ahí. Venga a los pies del Señor. Hoy es una oportunidad. Todo este tiempo se ha preparado para ti. Vas a otro nivel. Tú decides si te quedas ahí o atiendes el llamado de Dios. Esto era una invitación que le dijeron. Esto no lo obligaron, le dijeron. Tú decides. Tú escribes tu propia historia hoy. El problema es que no hay vida extra aquí. Solo tienes una, la que tienes. Mira, a la corta edad que Jefté tenía, ya vivía una vida desastrosa. Hoy puedes comenzar de nuevo, no importa si le fallaste al Señor. Hoy puedes comenzar nuevamente. Hoy puedes venir a los pies del Señor. Alguien esta noche que quiera venir a los pies del Señor. Thank you.
se levantaran y después se levantaban todos los demás. ¿Se dan cuenta qué fácil es vida dar? Solo uno se tuvo que levantar para que se animaran los demás, porque todos estaban esperando que no pasara. Así es el liderazgo, así es la vida. Si tú te decides, van a haber otros que se van a decidir. Ayúdenme a orar por los muchachos. Levanten sus manos, muchachos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la vida de estos jóvenes. Oramos para que no se pierdan. Oramos para que el propósito de vida que tú has puesto en su corazón permanezca. Creemos por una juventud diferente, una juventud en victoria. Puedes hacer una oración como yo la hice. Como yo lo hice. Como yo la hice.
Mi Dios, soy una pecadora. Perdóname por mis pecados. Quiero apartarme de mis pecados. Yo sé que Jesucristo es tu Hijo. Creo que Jesús murió por mis pecados y que lo levantaste de la muerte a la vida. Deseo confiar en Jesucristo como mi Salvador y seguirle como mi Señor desde este momento. Jesús, pongo mi confianza en ti. Y te entrego toda mi vida. Por favor, ven a mi vida. Lléname con tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.